Hola Damiano, ¿cómo estás? No sé si se escucha. Sí, ¿cómo estás, Pili? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien el audio? Estaba jugando un poco en casa con las acuarelas y decidí mostrarles un poquito qué es lo que estoy haciendo, que me parece buenísimo para estimular un poco la creatividad a la hora de pintar con acuarelas y con manchas. Ese estilo. Entonces, yo tengo este cuadernito común y corriente. No son hojas de acuarela ni nada por el estilo. Que nada, es el librito que yo uso para hacer bocetos, jugar un poco. De hecho, tengo algunos que voy terminando. ¿Sí? Estos están todos realizados con prácticamente con las mismas técnicas y bocetos. Hola Norita, Daniel, ¿cómo andás? Y básicamente lo que hago es poner unos colores puros acá, colores que ya tenga, que sean los que menos uso, porque en estos libritos suelo utilizar mucha pintura. Así que me pongo a jugar. Y en este caso voy a jugar también con una birome, uno de estos marcadorcitos, bolígrafo. Es tipo marcador este. Esta es la puntita. Y ahora les muestro un poco qué es lo que sale. Porque la idea de esto es justamente no saber qué es lo que sale y empezar a descubrirlo en el momento. A ver si sale algo, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Pero empiezo a jugar. Prácticamente, a veces tengo alguna idea predefinida, pero por lo general arranco como de la nada y jugando con texturas. A ver. Cuando hago esto, ni siquiera me fijo qué es lo que estoy haciendo, quiero un pigmento bien puro en el pincel y empiezo a jugar o hago así. Y a partir de ahí empiezo a jugar un poco con el agua, con lo que sea. Juego con las densidades también de la pintura, de la acuarela. Pongo a veces con textura, a veces con mucha agua. Y voy viendo qué me va dejando. Esto lo hago como primera aguada. Y a medida que me empieza a sugerir algo lo que estoy haciendo, trato de seguirlo. Porque yo, por ejemplo, acá ya empiezo a ver algunas cositas. Empiezan a pasar y me puedo empezar a sugerir como si fuera un paisaje con montañas. Entonces ahora le tengo que ir dando forma. Y acá lo que hago un poco es jugar entre lo que continúa húmedo y lo que sigue seco, y lo que ya está seco.
Vamos a hacer algo cortito, pero me pareció interesante esta idea para jugar, que estuve haciendo un montón hoy. Estamos todos medio al pedo, así que se me ocurrió ponerme a jugar con esto. Que es algo que hago habitualmente, estar al pedo. Ahí está. ¿Sabieron que a partir de una manchita y cómo empecé a poner texturas en el papel, voy completando una especie de paisaje nevado? Y acá podríamos sugerir el agua. A ver, voy leyendo un poquitito lo que me mandan. Hola Marisa. Bueno, esto sería por un lado y dejarlo secar. Pero bueno, la idea inicial de este ejercicio, que como les decía, me encanta hacer, es arrancar sin reglas, ¿sí? Esto está ahora súper mojado, así que todavía no le puedo poner lo que le quiero agregar. Pero por ejemplo, voy a arrancar otro, a ver qué me sugiere. Y lo voy a hacer de nuevo con pigmento seco. Tengo como una idea, a ver, de hacer, que a mí me encantan, así como los castillos. Entonces voy a hacer una mancha por acá, que esto va a ser un castillo. Ven que no lo defino, trato de no ponerme a dibujarlo. Porque si me pongo a dibujarlo voy a caer en el detalle. Combino algunos colores dentro de la humedad. ¿Sí? A ver, voy a poner un poquito de naranja. Y acá abajo, como no sé qué hacer, porque estoy inventando, simplemente hago un algo así. Y veo qué es lo que me puede otorgar esa mancha. Y le voy a tirar un poquitito también de agua, a ver si se me genera algo más. Acá esto me da la sensación de que podría llegar a ser un puente. Entonces, ven cómo lo voy armando de a poquito. Lo voy armando según lo que el agua me dice. Y después voy a dar la estocada final con un poco de, esto se me está moviendo, de birome. Birome o lápiz o lo que quieran. Hola Marta, hola Andrea. A ver, alguien me está mensajeando ahí. Bueno, esto que está acá mucho no me sugiere, así que le voy a seguir dando forma o tirando agua. A ver si tiro agua para allá, puedo hacer un caminito. A ver. Entonces esta me parece una idea genial para sumergirse un poco en lo que es la creatividad en la mancha, porque muchas veces los acuarelistas queremos sugerir y nos cuesta encontrarle un poco el sentido a lo que tenemos adelante. Entonces, este tipo de ejercicios es una manera de empezar a darle forma a esas manchas que están muy indefinidas. O al menos a mí me funciona bien. Ahora lo que voy a hacer es
A ver. Me parece que lo voy a secar porque ya está muy. Está muy espeso. Voy a poner cosas por acá. No sé qué van a hacer, pero. Vamos a ver si me otorga algo, pues. Pero la idea está. Hola Marisa de Chivilcoy. Voy a apagar el audio. A ver si puedo. Y lo voy a secar. Ahí está. Bueno, entonces ahora, por ejemplo, con esta viromecita o lápiz o lo que quieran, lo bueno es empezar a buscar y a empezar a darle formas a un montón de manchitas y texturas que tengo acá, reforzándolas. ¿Por qué lo hago con esto? Porque con la virome tengo como más control, entonces voy a ir más definido a los sectores en donde quiero dar énfasis en estas pequeñas obritas, que después cuando le empiezan a agarrar la mano a la carga del pincel, a la intensidad, la densidad de carga de pintura en el pincel, lo pueden hacer con un pincel finito o no, con uno grueso, siguiendo esta idea de generar de una mancha elementos, ¿no? Entonces yo veo que estas rocas son muy grandes, dan la sensación de que son altas, y acá tengo algunos blancos, entonces estos blancos, si yo los refuerzo un poquitito abajo, ahí abajo, puedo dar la sensación de que son cabañitas, ¿sí? Muy chiquititas, y puedo sugerir como una pequeña ciudad con algunos arbolitos, ¿sí? Cosas muy chiquitas, lo que se les ocurra. Pero de esta manera voy como improvisando este tipo de formas. Parece una especie de pueblo que está ahí al lado del lago. Esta mancha que está acá, esta diagonal, la puedo reforzar un poquitito y utilizar como si fuera una especie de muelle. Es muy chiquitito, no sé si se llega a ver, pero justo me mandé a hacer una de estas muy chiquititas. Esta, por ejemplo, la puedo tachar y perder con el fondo para hacer algunas otras cabañitas al costado y sugerir que son arbolitos o lo que fuera. También lo puedo usar para generar texturas adentro de las rocas, ¿sí? O fortalecer algunas sombras, que también queda buenísimo. ¿Ven cómo se va? Sino más. Yo trato de que se sugiera y trato de no caer en pintar o dibujar los bordes, ¿sí? Porque si dibujo los bordes de las rocas va a ser como muy evidente. Entonces lo que trato sí es de apoyar y dar sombras y generar texturas distintas dentro del invento este que estoy haciendo. Esto lo pueden hacer infinitamente, o sea, acá no. Es pura creatividad, pero qué bueno que está esta textura que se generó acá con las rocas. Esta sí me encanta y podría tener una zona un poco más oscura. Entonces, una cuestión mía, ¿eh? Cada uno va a ver algo distinto. Y acá puedo hacer unas gaviotitas. Unos pajaritos por ahí.
Acá puedo apoyar un poco más esto. Acá hay una mancha negra que si la endurezco un poco puedo llegar a sugerir una especie de buque, un barco. Y ahí se va armando un poco la historia. Acá también hay una manchita que la puedo usar como si fuera un botecito. Bueno, básicamente esta es la idea. A ver. Sí, viste, Marta, qué bueno lo del avirome está bárbaro. Estoy trabajando, Silvia, sobre un papel común. Hola, Silvana, ¿cómo andás? La genia del arte francés, ídola. Bueno, entonces acá, si no se me ocurre nada más, yo ahí, por ejemplo, en este freno, ¿sí? No quiero agregarle nada más. Me paso al otro. Entonces, miren qué buena idea esta, ¿no? Porque quizás a partir de acá lo puedo utilizar como un disparador para hacer una obra. Arranqué de textura, después usé el pigmento más aguado y después me empecé a dar simplemente con el bolígrafo. En este, por ejemplo, que yo había dicho que podía o tenía la intención de que sea un castillo, puedo dibujar un poco más. Me voy a permitir dibujar un poco más y rellenar ciertas partes con el bolígrafo. Entonces puedo hacer otro tipo de dibujo. Y encima está buenísimo porque practicas de una manera sencilla lo que es el trazo del dibujo también y no estás forzándote por tener que copiar un retrato o dibujos más complejos. Esto es para jugar, 100% para jugar. Es el típico boludeo que hacemos siempre cuando hablamos por teléfono, que estamos, agarramos una birome y empezamos a hacer pavadas. Bueno, se puede hacer así. Más práctico y creativo. Arranco con los bordes primero. Lo que les decía recién, esto cada uno haga lo que quiera, esto es simplemente un juego. Gramaje, Marta, no sé qué gramaje tiene. Esto es un librito de un cuadernito de Fabriano. Ahí dice Fabriano, que es para bocetos. Es gordita. Debe tener 100 gramos seguro. Pero se puede hacer en cualquier hoja que te soporte un poquitito de agua y listo. De nuevo, traten de no caer en rebordear todos los bordes, ¿sí? Sí, parece la catedral, tenés razón. Es más, voy a agregarle adentro incluso algunas también ventanas que, de nuevo, fíjense que no me estoy gastando en hacerlas súper espectaculares y prolijas, es simplemente una sensación la que yo quiero dar. Este castillo. Y no pinto todo tampoco, o sea, no dibujo todo. Hay partes que las voy a dejar libres. De paso, aprovecho y les hago el chivo de que a las 8 de la noche por Instagram Live voy a estar con Julián Sabra, arroba Julián Sabra, si lo quieren buscar, que me va a hacer una entrevista muy linda en un programa que está empezando sus ciclos, que se llama Lado B, ¿no? Que es de los artistas, es un poco más, es un poco conocer a la persona que hay detrás del artista y las preguntas son con una inclinación un poco más personal, así que si se quieren sumar va a estar bueno. Y si no, en mi Instagram también va a aparecer el vivo. Me salen bien las pavadas, dice Susana. Es práctica, Susana, no. Es simplemente ponerse a hacerlo. A veces salen, cuando arrancas con la mancha, a veces salen cosas recopadas y a veces no sale, no aparece nada. Pero está buenísimo porque empezás a forzar a la imaginación a que esas cosas de alguna manera aparezcan, ¿sí?
Acá esto no sé qué, simplemente tiro cositas ahí. Acá pueden haber otras ventanas. Acá es una zona muy oscura. No me interesa. No sé si se llega a ver un poco mejor ahí. Acá tengo un puente. Entonces puedo jugar sobre el blanco. Y definir más la orilla esta con un árbol acá, que las ramas se pierden entre los arbustos. Entonces, de algo que no me decía absolutamente nada, una mancha, puedo arrancar con una idea y después ir dándole forma. Si hay partes de la obra que no tienen forma, simplemente la dejamos ahí, no se la damos y listo. No es obligatorio que tengas que rellenar todo lo que estás haciendo. Son ideas, son composiciones. De hecho, dentro de esta composición, lo que estoy descubriendo ahora es, por ejemplo, tengo este castillo, tengo los árboles, el puente, qué sé yo, y algo que no tiene nada que ver es una perfecta cara que se formó acá. No sé si la llegan a ver. Ahí hay una carita perfecta. Saludos, José, desde Costa Rica. Una mancha que sugiera un dragón. Bueno, por ahí ya, Nora, no está, estaría ya con un plan. Estaría yendo hacia una mancha sugerida, como dice acá. Yo tenía la inclinación. Lo primero que vi cuando hice la primera manchita fueron montañas. Entonces ahí me disparó eso. No sé cómo sería con un dragón. Podríamos probar. Pero fíjate que acá, lo que te decía antes, aparece una persona con barba y todo. Entonces yo le voy a terminar como de dar forma a esto que surgió. A ver qué tan apto estoy de poder convertir esa mancha en algo potable para mi obra. Que ahí está un poco lo lindo de la acuarela cuando uno juega así con la sugerencia. Me da la sensación de que tiene como un sombrero, no sé, debe ser un... Lo voy a hacer como si fuera tipo un monarca, algo así raro. Un rey con una corona acá. Sí, pero miren qué buena que está esa cara. Hasta incluso me está sugiriendo... A ver si le puedo poner un poco de pelo acá. Ya tengo las formas de lo que sería la ropa y el hombro acá. Y puedo reforzar la forma del tipo acá. Y su chaleco y todo. Entonces era un tipo que se iba caminando para allá. A ver. Esto no me convence. Ahí está. Ahí aparece un muchacho. Entonces la idea es esa, empezar a darle forma a lo abstracto. ¿Sí? De alguna manera. No sé si les parece copado. Estoy haciendo lo mismo, me dice Juli, el muchacho acá, el director del lado B de los artistas, que no para de tirar papel a la basura. Bueno, lo bueno, Juli, de usar este tipo de cuadernitos es que no tenés que tirar el papel, te va a quedar en el cuaderno. Y está buenísimo como ayuda a memoria, porque yo acá tengo un montón sin hacer. Tengo algunas hechas y algunas sin hacer. ¿Ven? Acá tengo, se me ocurrió un botecito, eso puede ser árboles en el fondo, unas piedras en primer plano. Acá me sugirió el faro con dos personitas de este lado. Entonces la idea es sugerir por ejemplo, esta fue una mancha que hice hoy y le voy a terminar de dar forma porque se me hizo muy evidente ni bien la hice. Si quieren después hacemos otra chiquitita. Pero ni bien arranqué con esta mancha, enseguida lo vi. Y a mí que no me gustan nada, dije, fa, ahí está el barco pirata, perfecto. Con sus velas. Acá vamos a hacer el carajo.
y podamos tirar las líneas del barco. Pero es esto, ven que juego literalmente, estoy como achinando un poquito los ojos y viendo qué es lo que me sugieren las formas y donde voy, le pongo, donde quiero le pongo y refuerzo con labirome, acá unas olas, esto por ejemplo, esta forma de acá, me sugiere una roca, entonces le voy a dar importancia a esta roca. La voy a hacer sobresalir por el resto. Esto también pueden ser acá unos riscos que hay. Entonces voy a tratar de unir todo esto de alguna manera. Esta es la impresión que me da a mí, ¿eh? Listo. Acá puedo sugerir o inventar más rocas que sobresalen. Y simplemente todo esto con la birome. La cara esa me hace acordar al corto de Maltés. Ay, no sé de qué estás hablando, Euge. Me perdí. Ay, mi mamá dice genial. No le queda otra a mi mamá que decir genial. Laura Kraft, saludos, Laurita. Beso grande. Me hubiese gustado hacer algo este año, pero viste que se nos canceló todo para todos. Pero no va a faltar oportunidad. Yo creo que esto va a pasar más rápido de lo que pensamos. Acá también voy a hacer unas rocas. O sea, este barco la va a pasar muy mal. Perfecto. O bloques de hielo pueden ser. Pero ahora darles un poquito de volumen, parece que sobresalieran. Entonces, ahí ya tengo mi escena. Algunas que no salen muchas cosas. Esto, no sé, lo que me sugiere quizás es un camino con árboles alrededor. No me interesa mucho, entonces lo dejo. Acá también. Esto fue una mancha que hice de una y cuando la terminé me sugirió, pero a la perfección, acá una figura, ¿sí? De una chica o de un chico, pero ven, salió sola. Este me interesó bastante. No sé si lo quiero tocar mucho más. Acá me salieron unas montañas. Acá salió un personaje que todavía no lo toqué con la birome. Pero esto podría ser tranquilamente una olla. O un balde con herramientas. Al que le puedo dar un poquito más de profundidad. Y el tipo o está cocinando algo o está cortando madera. Voy a darle más fuerza a la cabeza. Tipo está. Pero es un trabajador, no sé por qué. Todas esas cosas que tiene me dan esa sensación. Acá puede haber algo en el piso también. Unas cajas. Un poquito de sombra para apoyar. Y le damos un poco. Unos caballetes ahí para apoyar la mesa esta. ¿Les gusta esta técnica? ¿Está bueno? Yo vi un gorila, me dice. Me perdí. No sé a dónde viste el gorila, Juli. Pero bueno, a ver, hago una hojita más y ya los dejo ir en paz. Pero me pareció que estaba buenísima esta idea de a partir de una manchita, jugar con la creatividad, que en parte es lo más difícil, creo yo, al menos es lo que más me costó a mí siempre, es empezar a darle forma a las cosas. A ver, estoy mezclando sepia con índigo. Hasta ahí no me dice nada. Pero me habían hablado del dragón. Entonces, ¿hasta qué punto yo podría usar esto como algo
parecido a un dragón, ¿no? Como uso estos pinceles porque se despeluchan y me dan cosas lindas. Y bueno, ahí ya empezó a aparecer nuestro dragón. ¿Sí? A partir. No se nota si te cuesta, me dice Marisa. Entré tarde y te pregunto, ¿las manchas fueron en automático? En automático te referís. Bueno, recién acabo de hacer como una mancha en automático. Creo que hay que tratar de poner la cabeza en blanco en un segundo y decir, va, ya fue, arruino la hoja. ¡Pum! Y cuando arruinas la hoja es donde ahí sí tenés que poner en marcha la creatividad. Voy a tratar de arruinarla de vuelta y ahora vamos con el dragón. No sé, ahí va. Esto es horrible, hasta ahora no veo nada. Sí, no puedo ver nada acá, entonces le voy a tirar agua. A veces funciona, como les decía antes, a veces no funciona. Hasta que me empiece a dar algo. Si veo que, como en este caso, todavía no me dice nada, voy a tirar agua acá arriba. Y voy a dejar que esa gota empiece a barrer o a generar nuevas formas. Y a partir de esas nuevas formas, voy a empezar a trabajar. No sé qué ven ustedes, yo todavía no veo nada. Ahí se me acumuló mucha agua. Pero podría ser una casa en una colina con unos árboles. Si refuerzo los árboles que están acá atrás. Un poco más ahí. Y esta podría ser una roca en primera plana con un poco más de textura. Que si quiero textura. Oh, la Cookie, una gran seguidora. Acá voy a dar textura como si fueran unas rocas. Me las imagino yo, ¿eh? Vamos a delirar. Ya que estamos en cuarentena, más de uno debe estar delirando de lo pavote ya. Así que juego con un poco la diferencia de contraste y de intensidad, pues ya vi mi paisaje ahí. Y después con la birome le voy a terminar de dar forma. Listo. Vamos al dragón. No he dibujado, me gustan los dragones, pero nunca tuve uno, aunque me encantaría, pero vamos a darle forma a esto. A ver, por ejemplo, cierro ahí la colita como si fuera un gancho, porque me gustó. Acá hay una garra. Acá hay una garra perfecta a la que le podemos agregar como algunos dedos que sobresalen con. Y esta otra que salió para acá, que un poco la hice a propósito. Podría ser una garra ya más abierta y sugerir, ¿sí? Si no sé, nunca dibujé un dragón, no sé cómo, de qué se trata, pero trato de hacer memoria de las películas, de lo que sea, y ver si puedo de alguna manera empezar a darle forma a ese dragón. No quiero romper, no quiero llenar todo mi dibujo con. No me sale el nombre de esto, con la birome, porque si no voy a estar perdiendo la mancha esa que quedó buena. Pero sí puedo fortalecer zonas en donde me falta, como por ejemplo este que es el lomo. Yo lo puedo dar esa onda y qué sé yo, se me ocurre hacer algunas escamas. ¿Tienen escamas los dragones? Que de nuevo, no le hago en todos lados, solamente en algunos sectores. Acá el lomo me quedó medio blanco, entonces puedo aprovechar y le doy una sombrita así nomás.
Pero ven que no pierdo la acuarela que está abajo, ¿sí? Que a mí lo que me interesa es eso. No perder la mancha. Simplemente guiar al espectador para que vea un poco lo que yo estoy viendo. Y acá podemos... A ver... Voy a leer un poquito. Las vi al toque las garras. Qué lindo delirar, mi amigo. Gracias, Dai. Yo también te quiero. Viste, de parte de este delire fue por haberte, haber estado tanto tiempo con vos que me fuiste quemando el bochito. Acá le podemos poner... Primer trazo, ¿sí? No me importa. Por eso me obligué a hacerlo con birome, porque si me pongo a hacerlo con lápiz, es como que uno dice, uy, acá no me gustó, y empieza a borrar. Y la idea no es esa. La idea es que salga lo que salga y que te quede guardado en el libro un dibujo, un momento de pura creación que vos después lo podrás usar o no para tus obras en el futuro. Tiene medio forma de cisne esta cara. Entonces tengo que ver de qué manera puedo utilizar yo algo de acá como para transformarlo. Esto sí lo puedo transformar. ¿No? Puedo poner ahí como una... Voy a empezar con una fosa nasal gigante. E incluso esta manchita que está acá me está sugiriendo esa forma. Y lo voy a apoyar ahí. Es como un dragón con cabeza de pato. Pero el ojo me gustaría que se distinga bien. Y ya que tiene cabeza... No, ¿no? Va a estar difícil el ojo, pero lo voy a hacer acá. Medio enojado. Y medio ponja. Es el... Nunca hice una boca de dragón. La estoy inventando ahora un poco. Y vemos cómo queda. Como es muy, muy feo, le va a sobresalir por acá adelante del labio una especie de colmillo super gigante. Bienvenidos a mi mundo, chicos. Mi cabeza funciona un toque así. Y acá le voy a hacer otro que salga como para abajo. Y acá le cierro la nariz. Una cosa así medio estrambótica. Algunos colmillos que se vayan mandando ahí abajo. Y acá, para darle un efecto más 3D a la nariz, le voy a hacer también unos pinchitos, una cosa así. Es muy rara. La voy a reforzar con un poquito de agua, mejor. A ver si solamente con agua puedo despertar un poquito el pigmento. A ver. Con agua despierto un poco el pigmento. Y cubro la zona y que se me haga más integrado el dibujo. Es rarísimo. Pero bueno, le estaba obedeciendo a la mancha. Y me pidieron alas por ahí. Como me gusta la forma de este murciélago, no me quiero extender mucho con... Digamos, no quiero ocupar mucha hoja con las alas. Así que lo que se me ocurre hacer es una alita ahí y otra alita ahí. Es muy, muy delicado mi dragón. Los dragones son mágicos, así que no vuelan por las alas, sino por la magia. Y ya con eso va a ser suficiente. A ver... Un poquito de agua acá. Y nada más.
No sé si les gusta mi dragón pato. Pero la idea es esa, ¿no? Jugar con la mancha. Ahora, acá la tengo complicada, voy a bajar el volumen. Un segundo porque voy a secar. Sí, este dragón no es chino. Este es un dragón argento. Es muy rebelde, no sé si podrás ver una cara de enojado. Bueno, ¿qué puedo hacer acá, no? Porque acá yo me lo imagino. Estas rocas, unos pastos. Una roca en primer plano, ¿sí? Que lo puedo definir con algunos bordes. Recuerden, no todos los bordes, no me gusta. Bueno, no lo hagan porque no me gusta a mí, sino porque no va a quedar tan lindo. Aquí están, ahí el borde está definido. Voy a agregar unas texturas. La pincelada, digamos, el trazo. Está bueno que lo hagan en varias direcciones distintas, así les da diferentes texturas. Y lo que se me ocurre acá, aprovechando un poco la mancha que tengo ahí y yendo, basándome en la obra que tengo al lado, le vamos a llamar obra a este dragón, es hermoso. Podríamos hacer alguna estructura tipo chinesca, ¿por qué no? Algún cosa así, medio chinesco ahí. Vamos a agregarle otro acá arriba. Y esta está como, tiene como un balcón. Y acá hay una parte blanca también justo centrada en el medio, así que puedo continuar con la forma de esto. Y que adentro de la puerta se vea esa luz en el fondo que se puede estar viendo del otro lado o lo que sea. Inventen ustedes su propia historia. Ven que no hago nada perfecto, ¿sí? Solamente con sugerencia. Mierda, qué costó. Invento ahí un poco mi paisajito. Esto tranquilamente podría ser una cascada. Una cascada que está ahí atrás. Buena idea, pero no sé cómo transformarlo en cascada. Lo que puedo hacer es quizás con... Déjenme pensar. A ver, leo un poquito mientras pienso. Me encantó el dragón, interesante la técnica. Viste, es una técnica de boceto para practicar nada más. Para practicar y no perder contacto con el medio. Que el medio, me refiero al medio como la acuarela, ¿no? A ver. Podríamos sugerir unas rocas acá y que el agua venga desde allá. Entonces todo este risco pasa a través de mi bella casita. No lo quiero uniforme, lo quiero deforme. Incluso acá arriba podemos poner unos árboles. Pero ven cómo todo lo dispara una mancha inicial, ¿sí? Perdón. Y
Y ya que está esta zona completo con ese color, que al completar con ese color, la casita va a dar la sensación de que tiene otra luz, ¿sí? Porque estoy pintando el negativo de la casita. La roca esta blanca pasa a primer plano y súper intenso el color, y la casita quedó más clara de lo que estaba antes. Puedo agregar también acá otros arbolitos que no quiero que interfieran mucho, pero puedo agregar ahí. Ven que no me importa mucho las formas, ¿sí? Me importa que me dé la sensación, nada más. Se convirtió medio en Sumi. Con el respeto de mi maestro, si me escucha decir esto me caga a palos. O esto no es Sumi ni a palos, pero bueno, una idea. Mi imaginación se fue, jajaja, ja, ja, duendes salieron. Bueno, hay gente que ve duendes. A ver, voy a bajar el volumen. Como para terminar esta idea, se me ocurre que esta casita, que tiene un mirador acá, para que veamos la cascada, traten de narrarse algo, ¿sí? Cuando están pintando esto, dibujando. Narrarse una pequeña historia. Así se van autoconvenciendo de lo que están haciendo, se lo van creyendo. Y al creérselo es más fácil de dibujar. Para el dibujo, a ver quién era que me decía ahí. Gracias, André. Imaginación, okay. Ideal para mí que no dibujo bien. Sí, es alucinante para amigarse con el dibujo. Es re bueno. Sí, Rita, queda el video después, en teoría. Creo que yo ya cliqué para que después quede, así que. Les recuerdo que ahora a las 8 de la noche, vía Instagram Live, Julián Sabra, o sea, si lo quieren, ¿cómo es? Googlear, iba a decir, si lo quieren buscar en Instagram. Arroba Julián Sabra o arroba Diego.Eguindian, me va a hacer una entrevista del lado B de los artistas, ¿no? Que la idea es un poco conocer a la persona detrás del artista. Él decidió llamarme artista, así que yo le creo. Y bueno, vamos a charlar un rato, así que si se copan y les parece interesante para pasar el rato. Conocer un poquito de la historia de cómo arranqué a pintar y todo eso. Los espero ahí a las 8. Bueno, esto está bueno, me gusta. Pero me falta ahí una personita apoyada viendo. Es medio solitario. No, vamos a ponerle una novia. O un novio. Ahí está. Están mirando por ahí. Y acá en primer plano está este poste que parece como un tronco clavado acá. Vieron que lo definí solamente en un lugar. Ahora se los muestro bien. Lo definí solo en un lugar. El otro lado me gusta que la acuarela se desarme, se difumine. Y podemos hacer acá como que hay una soguita. Déjense llevar por esto que está. Esta técnica así es muy súper divertida. Háganla con los chicos, para quienes tienen chicos, es alucinante. Yo me acuerdo que llevé esto al colegio de mi hija una vez, les hice un montón de manchas y la propuesta fue que los chicos tenían que
encontrar los elementos adentro de esas manchas. Salieron cosas espectaculares, espectaculares. Bueno, acá también, acá hay otra soga que se va para allá. No pierdan el dibujo. Una buena acuarela tiene una gran estructura de dibujo. Por más de que sea un boceto muy amarrete, la estructura del dibujo es muy importante para mí. Y acá parece que hubiera agua. Ahí hay agua. Y esto parece como una especie de plataforma, así que la voy a cerrar un poquitito. Con un poquitito de color. Y esto lo apoyo así, más en el agua. Y listo. Cerramos el dibujo acá abajo. Una grulla volando a lo lejos. Dos. No, quien dice dos dice tres. Ahí está. No, la última es muy chiquita. Listo. Bueno, muchas gracias, Juli. Gracias, Sonia. Gracias, Juli. Un beso enorme. Hace un montón que no sé nada de vos. Muchas gracias, Patri. Bueno, todos los que se estuvieron conectando. Nos vemos en un ratito para quienes tengan ganas de chusmear un poco mis orígenes en la pintura. Y bueno, los dejo entonces con esta idea. Espero que les haya gustado, que los anime a experimentar un poco con la acuarela, con otras técnicas que se pueden hacer cosas alucinantes y practicando y probando con el dibujo, que como les dije antes es fundamental, para mí es fundamental tener una base del dibujo. Porque a veces cuando hacemos dibujo es un disparador a la creatividad también. Porque ya cuando dibujamos ciertas cosas es como que recordamos haber hecho otras. Entonces eso está buenísimo porque estamos llenando la cabeza como de comodines, ¿sí? Como de elementos para tener a la hora de empezar a pintar nuestras obras. Así que, bueno, les mando un beso enorme. Manténganse en casa y nos vemos en cualquier momento, por sorpresa. Chau, chau.